hemos conquistado muchas cosas buenas. Una de las cosas buenas es ser tres veces campeón del mundo. Pues ahora lo que tenemos que hacer, pues, es cuidarlo más y hacer el trabajo bien y pues recoger el dinero lo mejor que se pueda y pues hacer cosas buenas, no solo en el boxeo, sino fuera del boxeo. Y eso, pues esa cosa, gracias a Dios, llegó el momento y pues algo muy emocionante. Y pues vienen mejores cosas y pues hay que estar listo para cualquier cosa que venga también. Cuando me mencionabas fuera cosas del boxeo, ¿te referías a proyectos sociales o a qué te estás refiriendo? Sí, sí, a proyectos, cosas buenas, de sigan en el día de mañana, terminar el negocio. Pues, bueno, eso. He tenido mi baja, mi alta, he tenido fallas. Pero pienso yo que los golpes te enseñan muchas cosas. La vida te enseña cuando tienes que hacer las cosas bien. Y pues gracias a Dios, pues donde yo he andado en la calle, la gente me ha tratado súper bien. Y no sé, soy muy amable con las personas. Y pues la verdad es que ahora no pienso tener más fama. Simplemente hacer mi trabajo bien y pues seguir pues ayudándole a mi familia, a mis hijos y como te dije más antes, pues ver el futuro mío, a ver qué es lo que pasa más adelante. Vienen contratos grandes, vienen mucha gente que quiere patrocinarme. Ahora sueño eso, mi sueño. De cuidar el dinero bien, porque ya sabemos que todos los campeones quedan sin nada. Cuidar bien el dinero, y eso es lo que estoy empezando a hacerlo, cuidando bien. Y pues gracias a Dios, pues he tenido la sabiduría de mi familia, de Dios, y he hecho pues bien mi trabajo bien. Y pues uno, como te dije, la vida te golpea mucho, pero es bueno que te golpees para que uno vaya aprendiendo. Esa es mi forma de pensar. Si no me fuera golpeado la vida, no fuera hecho las cosas bien. Entonces, me he golpeado fuertemente, pero me he levantado de abajo y Dios me ha dado la fortaleza. Antes que vaya a hacer algo, pues primero le pido dirección a Dios y que me dé la fortaleza para hacer mi trabajo bien y lo que uno, también fuera de boxeo. Que me dé cualquier cosa que vaya a hacer, cualquier plan o algo, pues siempre le pido a Dios y que me ayude. Gracias a Dios estoy muy feliz y no voy compitiendo con nadie, que si yo soy mejor que no. Estoy en mi momento y estoy aprovechando mi momento. Pienso yo que van a venir uno mejor que yo, sí. Y tiene que cuidarse mejor que yo. Si se cuida mejor que yo, va a ser más grande que yo. Y pues, hay muchos boxeadores aquí grandes que pudieron hacer más grandes que algo ellos, pongamos, pero no se cuidaron. Entonces pues, yo me estoy cuidando y he llegado donde yo estoy, no ha sido fácil.